Escuchen, señores. Oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Montado con garbo en yegua la sana era Chá.